Hola a todas y todos, bienvenidos un día más a este canal, mi canal de YouTube. Hoy os traigo un vídeo súper chulo en el que os enseño cómo hacer un smash cake en casa, un smash cake casero. Entonces, ¿qué es un smash cake para la gente que no lo sepa? Pues es hacer una sesión de fotos, normalmente se hace para el primer cumpleaños de los bebés, ¿no? De nuestros hijos o hijas, y es como una sesión fotográfica con un pastel, simplemente sale el bebé con un pastel y dejamos hacer al niño, es decir, que el niño pues se pringue, coma, chupe, ensucie, etcétera, que se lo pase genial. Y mientras se va comiendo el pastel o juega con el pastel. Entonces, normalmente esto se hace en tiendas fotográficas, ¿no? Con profesionales, con fotógrafos que, pues eso, ¿no? Nos hacen unas fotos muy chulas, pero sí que es verdad que suele ser bastante caro. Suelen tener un precio poco elevado y entonces nosotros en principio lo queríamos hacer así, pero por motivos económicos dijimos, oye, si tienes más o menos una cámara más o menos decente, tienes un espacio, no necesitas mucho espacio, nada, un cuadradito, simplemente porque es que no necesita más espacio, simplemente es nada, un cuadradito así donde el bebé pueda estar sentado y algunos adornos. Ya está, con eso ya puedes hacer una sesión chula de smash cake casero y al menos tener, pues eso, un recuerdo bonito del primer cumpleaños de tu bebé. Entonces, lógicamente no van a salir como en un estudio, porque es verdad que son profesionales y tienen luces, tienen focos, tienen unos adornos preciosos, tienen mucho más espacio, unas cámaras súper, bueno, pues eso, profesionales, ¿no? Pero ya os digo, si no os lo podéis permitir o preferís ahorraros esos dinerillos, pues os doy la opción y os enseño cómo hemos hecho este smash cake en casa, que además es súper divertido porque os lo pasáis genial y el bebé alucina, ¿vale? Y es eso, creo que es muy buena opción, os ahorráis unos dinerillos y queda un recuerdo precioso que es lo que al fin y al cabo queríamos, un recuerdo bonito, tener unas fotitos bonitas que luego vosotros también, si sabéis editarlas, yo en el caso... En este caso sí, porque con este tema de YouTube y todo esto, pues sí que es verdad que estoy más acostumbrada a editar. Pero bueno, con tener, es eso, editarlas un poquito, una cámara más o menos decente, os salen unas fotos súper chulas. Y ya os digo, eso es lo que queríamos, tener un recuerdo, unas fotitos monas, para, pues eso, para tener ese recuerdo del primer cumpleaños y listo, y suficiente, ¿no? Entonces, pues ya os digo, os voy a dar unas pautas para que sepáis más o menos cómo podéis hacerlo y os voy a enseñar las imágenes, voy a enseñar un poquito de vídeo para que veáis un poquito, muy cortito, porque claro, teníamos que estar haciendo fotos y no podía estar grabando al mismo tiempo, sí, tenía el trípode, pero claro, ella se movía y, ¿sabes? Era un poco complicado, pero bueno, sí, he grabado algunas imágenes y el material que hemos utilizado y eso creo que puede ser una idea muy chula. Un contenido pues que puede ayudar a estas personas, pues eso, ¿no? Que estén interesadas en este tema. Así que no me enrollo más y os lo explico ahora, dentro vídeo. Lo que hemos necesitado para hacer este smash cake casero es, primero de todo, un espacio donde, si podéis, haya luz natural. Entonces, y a poder ser que entre de lateral, porque así evitamos sombras, evitamos sombras eso de las luces artificiales o de la luz natural también que hace sombra. Mejor que sea lateral. Pero bueno, si no, no pasa absolutamente nada. Nosotros ese día que lo hicimos estaba nubladísimo, pero encendimos todas las luces de casa. Y sí que es verdad que nosotros teníamos el trípode con un foco, un aro de luz, que sí que es verdad que lo compré por todo este tema de YouTube, y nos sirvió, la verdad es que nos sirvió para dar muchísima más luz, pero si no lo tenéis no pasa nada, encendéis todas las luces posibles y listo. Luego necesitáis un espacio, más o menos, pues eso, donde el niño pueda estar sentadito y moverse un poquito, pero ya está, no mucho, no hace falta que sea un comedor gigante, no hace falta. Un fondo, el fondo puede ser del color que vosotros queráis, sí que es verdad que un fondo blanco resalta más el bebé y resalta más pues todos los adornos, pero bueno, podéis poner el fondo que queráis, si queréis ponerle una cortina de color,
no sé, algún papel de estos que venden de fondo para darle color, lo que queráis, eso ya va al gusto de cada uno. Nosotros ahora os enseñaré cómo quedó. Nosotros utilizamos el suelo parquet, que es así en maderita, que yo creo que queda muy cálido y muy mono. Y detrás nuestra pared era de un gris clarito, la del comedor, y lo dejamos así porque nos gustó. Íbamos a poner un fondo con un papel, pero al final no nos convencía y lo dejamos así y nos gustó. ¿Qué más? Luego, los tipos de adorno. Claro, tenéis que pensar en una temática, ¿no? ¿Qué queréis? Nosotros ya sabéis que lo hicimos del arco iris, con diferentes colores, en tonos pastel, y entonces aprovechamos la decoración de su cumpleaños para hacer el smash cake. Es decir, pusimos, pues nada, ya lo veréis ahora, el globo de helio en el número 1. Después pusimos unas guirnaldas que tenía yo por ahí de luz, bolitas así de guirnaldas, las pusimos por el suelo. ¿Qué más pusimos? Así, puse las letras de Araya en maderita en gris, también así puestas en el suelo. Puse el número 1 en maderita en blanco. Y en el centro, los globitos de color pastel, así de diferentes colores. Y el pastel en medio, su bandejita, para poner el pastel así que queda más mono. Y nada más, el pastel con la velita. Y nada más. ¿Qué más? El pastel, lógicamente, eso es esencial, el bebé y el pastel, es lo más importante. Y nada, pues lo podéis comprar, lo podéis encargar al gusto que queráis. Por ejemplo, yo sí que no lo encargué porque Araya, como no come azúcar, pues lo quise hacer yo. Pero nada, hice un bizcocho súper sencillo, de los típicos bizcochos con huevo, harina, así que le puse, por ejemplo, harina integral, huevo, ralladura de limón, nada, el típico bizcocho que luego se mete en el horno y en 25 minutos lo tenéis hecho, pues puse este. Y claro, la gracia es que se ensucie. Entonces, ¿qué pones para que se ensucie? Pues yo lo que hice, o montáis nata, que es una opción, que también podéis añadirle colorante alimenticio, yo no le eché, pero bueno, o lo que hicimos nosotros, que fue más rápido porque no teníamos mucho tiempo, es untar todo el bizcocho así en forma redonda. Ya cogimos uno en forma redondita así bastante elevado, que suba, porque la gracia es que se vea un poquito de pastel, ¿no? Así, tampoco que sea un bizcochito así, sino que tenga un poquito de volumen. Entonces, lo que hice es untarlo todo, todo, todo con yogur griego. Y quedó súper bueno. Y encima le puse unas frambuesas y unas moras y quedó precioso, ya lo veréis. Y súper sencillo, ya os digo, es que en un momento lo tenéis hecho. Y ya, pues nada, también lo que tenéis que tener en cuenta es qué queréis, cómo queréis vestir al bebé, ¿no? ¿Qué tipo de vestimenta ponerle? Normalmente se hace en pañal o una braguita sencilla o, por ejemplo, tutús, cosas así, pero que estén como más desnuditos, ¿no? Descalzos, ¿no? Claro, pensar que se van a ensuciar. Entonces, bueno, también podéis poner lo que vosotros queráis. Si queréis poner un vestidito, unos pantalones, lo que queráis, pero se suele hacer así, como más desnuditos, ¿no? Entonces, Araya, nosotros lo que hicimos es, ahora lo veréis también, ponerle una faldita, simplemente marrón, así como si fuera un tutú, pero no, pero en faldita marrón, y ya está, y el pañal debajo, y no llevaba nada más. Hay gente que también les pone cositas en la cabeza, no sé, diademas y eso. Araya no, porque, a ver, tampoco nos gusta mucho, pero es que ella también se lo quita. Le intentamos poner su corona de un año que le hicieron así con cartulina, pero también se la quitaba, o sea que desistimos y dijimos con la faldita y listo. Y la verdad es que quedaron súper bonitas las fotos. Algo súper importante que podéis hacer también, que a nosotros nos funcionó, es para que ellos se lo pasen bien. A ver, ellos es dejarlos experimentar, ¿eh? Es dejarlos y tú ir haciendo fotos, intentando coger, pues eso, tener un poquito de idea, hacer fotos de cerca, fotos de diferentes perspectivas, ¿no? Las manitas, los pies, luego una entera, luego que salga. Bueno, es más o menos ir, pues eso, cambiando, ¿no? Un poquito para tener una variedad de fotos. Entonces, algo que nos ayudó mucho, primero empezamos así tal cual, y luego sí que es verdad que como en 20 minutos y todo así se empiezan a cansar, es una actividad que realmente luego se acaban cansando rápido, pero lo que nos fue muy bien es ponerle música, música que a ella le gustaba. Entonces, pues ahí se animan, ¿no? Dan palmas, se ponen a cantar, ríen. Entonces es chulo porque en ese momento pues aprovechas y haces fotos, ¿no? Porque en vez de estar haciéndole tonterías que en realidad no se ríen porque están pendientes del pastel, al ponerles música o algo que les motive, ellos mismos pues se ponen contentos, bailan, cantan, pues, y es genial porque salen unas fotos preciosas. Y creo que, pues eso, no me olvido nada más. Simplemente necesitáis esas cositas para poder hacer un smash cake casero, simplemente, y muchísimas ganas. Ganas de pasarlo bien, sobre todo eso, no os agobiéis, se va a ensuciar, pasarlo bien, dejar al niño hacer.
simplemente pasar un buen rato, no os agobiéis por, ay, esta foto va a quedar mala y no sé hacer fotos, ay, no sé qué. No, simplemente pensar que es un recuerdo para vosotros, pasarlo bien, disfrutar y van a salir unas fotos preciosas, ya lo veréis. Ahora os dejo con las imágenes, os dejo con un pequeño vídeo. Igual os pongo algunas fotos ya editadas de cómo ha quedado para que veáis el resultado final. Y nada, muchísimas gracias, espero que os haya ayudado, espero que pongáis en práctica esta actividad súper bonita. Y nada, si lo hacéis, dejármelo en comentarios, explicarme cómo os ha ido, qué tal la experiencia, y yo encantada de leeros, me encanta leeros y saber que pues estos vídeos os ayudan a eso. Y muchísimas gracias, mil gracias más, gracias por estar ahí una y otra vez, gracias, gracias y mil gracias, no me voy a cansar de deciroslo jamás, esta familia va creciendo poquito a poco, estoy súper ilusionada con este canal y nos vemos muy pronto en este apartado otra vez de Maternidad Vlogs con un contenido que creo que también os va a gustar un montón, así que nada, mil gracias otra vez y nos vemos, chao. Mirad, así es como ha quedado. Para hacer las fotos ya hemos colocado el trípode, veis que tenemos aquí, hemos puesto el aro de luz, que la verdad es que como no nos entra mucha luz, pues lo necesitamos. Y además hoy está nublado. Así que nada, le hemos puesto unos globitos por aquí, de color pastel, hemos puesto el nombre, el pastelito, que lo hemos hecho casero, un bizcochito con yogur griego y frutas, súper sencillo, yogur griego para que se manche, que es la cosa, es la intención. Y nada, el uno de maderita, unos globitos más, unas lucecitas por detrás, unas guirnaldas de luz, el número uno en globo y ya está, simplemente esto, porque le tenemos que dar protagonismo al niño y al pastel, entonces pues nada, con esto ya es suficiente. Y el uno, nada, la pared así que tenemos de fondo en el comedor, que es un tono así gris clarito, el suelo en madera y listo, así. Y bueno, ya está, ahora luego os enseñamos algunas imágenes.